El verdadero espectáculo de un partido no comienza solamente cuando arranca el silbato. Arranca en las cuadras previas antes de llegar al estadio. Cobra vida con la afición, con la locura del hincha. Vengan con nosotros a compartir esta energía inigualable, que como el fútbol no hay otro. A esta altura me pregunto, ¿quién ganará? Buena, buena, ¿cómo están? Llueve en San Siro, en la casa del Milan. Marito Kempes, el orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él. Soy Fernando Palomo. Ya se vienen las eliminatorias, señoras y señores. Lo que tendremos adelante será un gran partido de ida. La poderosa escuadra del Milan contra el PSV Eindhoven. Me imagino que durante la semana los entrenadores habrán hecho hincapié en concentración, no cometer errores. Son partidos que no podés encajar muchos goles o no encajar ninguno, mejor todavía, porque en la vuelta siempre tenés que tener una pequeña esperanza. Así se viene el Milan para este partido. ¡Está el remate! Y uno acá queriendo gritar un gol y esta pelota que se va cerca. Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. Fantástica recuperación. Ahí está Giroud. Y ahí descansa la pelota en sus manos. Sí, sí. Y ahí le quedó la pelota más. Se viene acercando. Acá lo consigue. ¿Para dónde el arquero? Es que se mantuvo firme en la jugada. Si hay alguien que hay que darle un premio el día de hoy, es para este arquerazo. Llegó demasiado fácil el balón. Oliver Giroud. Ben Nasser. Hay chance posible acá. Recibe Christian Pulisic. Eligió el centro. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. Chambito, el arquero, lo dice, sí. Salvador arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí está, alejando el peligro. Bien le pegó y por poco, por muy poco no estamos gritando gol. Se abre bien por el costado, aparecen opciones. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Loftus-Cheek. Olivier Giroud. Ahora se han quedado con la pelota. Le están dando un minuto de agregado al compromiso.
La tiene y está. Una maravillosa atajada del arquero. Se podría hablar de milagros, pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro. Se viene el tiro de esquina al área. Aguanta bien el remate, pero sigue en juego la pelota. Se termina la primera parte. Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte. Oliver Giroud. Mira qué buen pase metieron. ¡Gol! Y eso no, el despertador del marcador. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. Cuando uno se tiene confianza, dale para adelante nomás. Y esto fue lo que resolvió, ¿eh? Qué lindo disparo, fuerte y con precisión. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Es bueno ese pase interceptado. David de Calabria. Olivier Giroud. Y ahora es pelota de ellos. Ahí llega la ayuda. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Rafael Leao. Este es un buen pase. ¡Se viene! Para ampliar la confianza. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Y bueno, señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la clavó. Y por ahora el marcador está 2-0. Andrés Ramalho. Sustituzione per il Milan. Esce dal campo. Con il numero 8. Gran anticipo. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Buenísima pelota, mirá la que mandaron. Después de esto se viene el peligro. ¡Se viene! Esto se está poniendo bueno, estará un gol de más. Vamos a ver otra vez ese pase de peligro por encima de la defensa. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo.
el partido por ahora 2-1. Gavia. Sustituzione per il Milan. Bussa. Lascia il campo con il numero 2 Davide Calabria. Tomori. In campo con il numero 21. 10 minuti per che se termine il partito. Cambiamo di comando e nos vamos para l'altro lato. Este equipo que quiere despertar con este ataque lo pueden armar. Error que podría costarle caro al Milan en una pelota parada. Ahí se viene un cambio. Sin dar rebote. ¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? Por ahí está buscando un hueco. Se fue con todo a cortarlo. El partido de ida y vuelta es esencial, hacer respetar la localía. Este equipo ahora irá a la vuelta con más confianza. Apretado, pero ventaja al fin. Yo creo que si saben hacer las cosas desde el partido de vuelta, puede ser más que suficiente. Hay que tener sangre fría. Teo Hernández, jugando a este nivel, está entre los mejores del mundo en su posición. La verdad que se puede ir tranquilamente a casa con la cabeza en alto, ¿eh? Hoy ha estado muy bien.